Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, y hemos escuchado bastante esta lectura de los Reyes Magos que se encontraron con Herodes, y Herodes les dijo que fueran y que le dijeran dónde estaba Jesús para él ir a adorarlo, pero era mentira. ¿Y qué pasó, amigos? En el libro de en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2. Que esos magos sí llegaron a adorar a Jesús, porque siguieron la luz, siguieron la estrella, amigos. Ellos no se quedaron en tinieblas, siguieron la estrella. Pero, hermoso, amigos, dice que adoraron al niño, le entregaron los regalos y luego regresaron a su país por otro camino. Palabra de Dios, Evangelio de San Mateo, capítulo 2. Entonces, amigos, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con su vida? ¿Qué pasa con mi vida, amigos? Quizás a veces vivimos como distraídos, amigos. Y quizás, pues, por esas distracciones nos equivocamos. ¿Y qué pasa con las equivocaciones? ¿Qué nos traen las equivocaciones? ¿Qué le traen a usted? Le traen tristeza, desánimo, desconcierto. Entonces, qué importante es detenernos, amigos. Detenernos. No se puede comenzar un año y seguir la carrera. Y más si la carrera estuvo mal. Si la carrera nos dejó cansados, ¿por qué seguir cansados? ¿Por qué seguir tristes? ¿Por qué seguir desanimados? Si Dios es alegría, Dios es paz. Si Él nos dice, levántate y brilla, porque ha llegado tu luz y la gloria de Dios apareció sobre ti. Y nos dice, y aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre ti amaneció y apareció la gloria de Dios. Entonces, ¿a qué se debe su desánimo? Su tristeza, su desconcierto, ¿a qué se debe? Usted está empezando este año por el mismo camino equivocado del año pasado. ¿Cómo se está sintiendo? ¿Mal? ¿Regular? ¿Un día bien? ¿Un día regular? ¿Por qué, amigo, amiga? ¿Por qué seguir así? Si tenemos un Dios que es alegría, que es paz, un Espíritu Santo que nos regala este ánimo, amigos. Entonces, ¿qué es lo que falta en nuestras vidas? Falta detenernos. ¿Pero para qué? ¿Para llorar, para lamentarnos, para hablar mal? No, ni una palabra más que esté mal. Amigos, qué grave es hablar mal en estos días. Una persona habló mal, no era ni con grosería ni nada, pero la persona que estaba escuchando, esa persona quedó mal. ¿Por qué? Porque las palabras, escuchemos esto, son energía y los pensamientos también en movimiento. Y si es mal, pues no nos anima nada de lo que escuchemos o de lo que hablemos. Entonces, amigos, ¿cómo están sus palabras? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Usted qué comenta? ¿Usted qué le dice a las personas de su propia casa o a las personas que se encuentran con usted? ¿De qué habla usted? ¿Usted qué lee? Es que si leemos la palabra de Dios, vamos a hablar
Vamos a hablar de Dios, amigos, y vamos a hablar de alegría, de perdón, de reconciliación, de misericordia. Entonces, amigos, importante empezar a callar. Empezar a callar, pero no es un silencio para sentirnos tristes, no. Ni es un silencio para ignorar a la otra persona. Es un silencio para crecer, para encontrarnos con nosotros mismos, para poder escuchar a los demás, para poder valorar a los demás, para poder darle luego una palabra de aliento a los demás. Entonces, alegrémonos, pero no recorramos el camino equivocado que estuvimos recorriendo el año que pasó. Detengámonos a ver qué es lo que no está bien, qué nos causó esta tristeza, para comenzar una vida nueva hoy mismo. Amén. Radio Natividad, 101.7 FM, 101.7 FM, la FM de las bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bueno, amigos, amigas, entonces los Reyes Magos regresaron a su país, pero por otro camino. No se devolvieron a lo que estaba mal, ni a quien les estaba engañando para hacer el mal. Se dan cuenta, amigos, pero a veces la vida, hay tanta carrera en la vida que nosotros no nos detenemos. Entonces nos sentimos mal. ¿Cuántas veces al final del día o en el mismo transcurso del día usted se siente mal porque se dio cuenta que dijo algo mal o que hizo algo mal que causó dolor a otra persona de su propia familia, de su propia comunidad, de su propio grupo de oración, de su urbanización, su barrio? Entonces, ¿pero qué pasó? Usted siguió su carrera y no se detuvo a ver qué pasó, por qué dije eso, por qué hice eso. Oh, Dios, le causé dolor a esta persona. En estos días, amigos, me pasó a mí. Yo estaba como bromeando con alguien y entonces, pero le estaba diciendo algo que no era malo, ¿no? Pero tampoco. Y saben que esa persona me quería hablar. Y yo le estaba echando broma. Me quería hablar para darme una bendición. Y cuando yo veo eso, y dije, Dios mío, esta es mi propia familia. Dijo, Señor, y yo diciéndole algo en broma, pero que no estaba bien, amigos. Como una crítica, ¿entienden? Porque a veces nosotros hacemos eso. Yo también. Como en forma de broma, pero le lanzo un defecto. Entonces yo cuando vi eso dije, Señor, enseguida, amigos, me di cuenta, perdóname, Señor. Mira lo que estaba haciendo. Quizás Dios permitió que yo me diera cuenta. Entonces es importante, amigos, en este camino maravilloso que Dios nos marca, detenernos. Y hay una práctica muy linda que se realiza en alguna... Bueno, nosotros la realizamos en la Eucaristía, cuando vamos a la Eucaristía. Pero en las comunidades religiosas, cuando en la oración de la noche, se acostumbra a hacer como un pequeño examen de conciencia. Es decir, para no acostarme con ese peso, primero. Segundo, para ver cómo puedo yo ir dejando eso que no está bien, eso que dije, eso que hice. Un pequeño examen de conciencia. ¿Pero para qué es eso, amigos? ¿Para molestarnos la vida? No. Les cuento que a mí me está haciendo mucho bien. Yo lo hacía hace como unos años y lo había dejado. Y ahora lo estoy retomando. Y ahora como que entiendo que Dios enseguida me da un campanazo. Fanny, Dios mío, una corrección linda, pero no al corazón. Es decir, me la da al corazón. Entonces, amigos, en vez de andar tan pegados al celular, al televisor, amigos, y hay que apagar el celular temprano, no digamos tan temprano, pero sí hay que decir, tomar esa determinación hasta tal hora y voy a apagar el celular,
En el nombre de Dios, yo apago y digo, Señor, bendice tú las personas que me escriban, lo que sea, bendícelas, Señor, le digo, después que lo apago. Continúa tú con ellos. Porque, amigos, hay que dejar un tiempito para ver cómo se ha vivido el día. No se puede seguir así, amigos, amigas. No, ustedes ya están viendo, como yo también estoy viendo, la carrera que lleva el mundo. Los niños, mejor dicho, si nosotros estamos corriendo, ¿cómo están los niños? Están desatendidos los jóvenes, los matrimonios, desatendido Dios, la palabra de Dios. Entonces, qué bonito que hoy, amigo, amiga, usted comience a detenerse al final del día, a apagar el celular, el televisor. A ver, ¿cómo estuvo el día suyo? ¿En qué se equivocó usted? ¿A quién le causó tristeza? ¿A su esposa? ¿A su hijo? ¿Qué dejó de hacer que estaba bien y no lo hizo? ¿Y qué hizo que estaba mal? Entonces hay que hacer un propósito, Señor, pedir perdón. Perdóname, Señor. Quiero proponerte que voy a ir dejando esto. Y concretamente se lo dice y le pedimos fuerzas a Dios para no volver a caer en ese mismo error. Y empezaremos días nuevos y maravillosos. Amén. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Bueno, amigos, amigas, y qué maravilla es detenerse, detenernos, no seguir la carrera. ¿Sabe por qué? Que yo lo comprobé en estos días, porque cuando uno comete un error, que por ejemplo trató mal a alguien o lo que sea, y usted sigue con otra actividad y otra como queriendo tapar eso, que se va sintiendo cada vez más peso, como más dolor, como más intranquilidad. Qué bonito, amigos, es detenernos. ¿Cometimos un error? Voy a detenerme. Esa es una bendición. Detenerse es una bendición. Voy a detenerme. A ver, ¿por qué hice esto? ¿Qué dolor le causé a la persona, a la esposa, al compañero de trabajo, al compañero de misión, a la compañera de misión, a la compañera de grupo de oración? Ven, amigos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Quedarnos en ese dolor? No. Allí en la familia también. A un hermano, a una hermana en la mesa. Recuerdo un día que me dijo una persona muy espiritual. Dijo, no, invité a almorzar a otra persona muy espiritual. Y había unas 5 personas en la mesa. Dijo, y de pronto dijo algo que quedamos todos desconcertados. Amigos, todos nos equivocamos. Pero entonces hay que detenerse. Tenemos que parar, amigos, para no cargar con ese peso y seguir indiferentes, con una supuesta indiferencia. Porque cuando uno hace algo mal, de verdad que queda, si somos honrados y honestos con Dios, quedamos con una tristeza, amigos. Entonces, detenerse. ¿Para qué? Para mirar, no para entristecernos. Para mirar esto que hice. Pedirle perdón a Dios. Señor, esto estuvo mal. Reconozco que estuvo mal. Y prometer, amigos, hay que comprometernos bonito y prometer, Señor, voy a ir dejando de hablar así, por ejemplo. Voy a ir dejando de hacer esto que está mal, que no te agrada, que causa malestar. Un día me dijo alguien, mira, es que estoy haciendo esto. Le dije, mira, tú estás haciendo eso que está mal. Fíjate en tu familia, en tus niños. A ellos les está llegando lo que tú haces mal. Tú no te estás dando cuenta, ellos tampoco, pero ahí está el mal. Entonces, amigos, ¿cómo tenemos que parar? Como Samuel, qué bueno que usted lea ese primer libro de Samuel, hermoso, que está en el Antiguo Testamento, en la Biblia, allí en el capítulo 3. Dios llamaba a este joven Samuel. Samuel,
Y Samuel escuchaba. Usted lo va a buscar allí. Y se iba a ir a donde el sacerdote Elí, hasta que él le dijo, no, te está llamando Dios. Cuando Él te llame, dile, respóndele, habla, Señor, que tu servidor escucha. Habla, Señor, que yo te escucho. Qué importante, amigos, que a partir de hoy, usted y yo, nos detengamos. Dios nos habla de muchas maneras. Qué bonito decirle, Señor, háblame, que yo te escucho. Y escuchemos a Dios, que siempre nos quiere hablar para nuestro bien. Puede ser una corrección, puede ser una dirección. Mira, sigue por aquí, haz esto. Puede ser una reconciliación. Trátame mejor, acércate al vecino, salúdalo porque está triste, porque tú no le tratas. Amigos oyentes, qué hermoso es detenernos y decirle a Dios, habla, Señor, que yo, tu servidor, te escucho. Habla, Señor. Ojalá todos los días cuando usted se despierte, cuando yo me despierte, o en varios momentos del día, detengámonos y digámosle a Dios, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Así, pausadito. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y usted podrá ir manejando, caminando, y va a empezar a escuchar a Dios, que le va a decir lo mejor para usted, para su familia, para sus empleados, para este país hermoso y para todos los hermanos del mundo entero. Amén. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Bueno, amigos, amigas, y vamos entonces a orar, teniendo en cuenta este pequeño versículo, amigos, del Evangelio de San Mateo en el capítulo 2, en el verso 12, donde dice que los magos regresaron a su país por otro camino. No regresaron donde Herodes, léalo bien, pídale la ayuda al Espíritu Santo y lea bien ese capítulo 2. Ellos no regresaron al mal. Esta tarde le decía yo a alguien, no hagas eso que estaba mal o que estuvo mal. Una persona mayor, que algo pequeño, pero le dije, no lo hagas, porque me dijo no. Dije, no lo hagas, porque eso estuvo mal. Y más, tampoco no le dije nada, pero más cuando yo vi lo que le causaba ese mal. Así era una cosa sencilla, pero le causaba un mal, amigos. Y cómo el mal se nota, amigos. Entonces, ¿por qué regresar por el mismo camino? ¿Por qué volver a cometer los mismos errores si Dios nos da una nueva oportunidad? Si Él nos dice que aunque haya sombras sobre usted y sobre mí, sobre su familia, apareció la gloria de Dios. ¿Por qué vamos a cambiar la gloria de Dios por tinieblas? Entonces, amigos, no volver por el mismo camino, es decir, no continuar este año por el camino, por la ruta equivocada, con el negocio equivocado, con la relación equivocada, con las mentiras, con las palabras equivocadas. ¿Por qué? Porque Dios nos está brindando. Dice, en tierra de sombras brilló una gran luz. Si Dios nos regala su gloria, ¿por qué nosotros vamos a seguir en tinieblas? Y además, ¿saben qué, amigos? Que he pensado también. Que las tinieblas nos oscurecen a nosotros. Y a través de nosotros se oscurecen otros. ¿Qué les parece eso? Mal, mal, amigos. Así nadie sepa. Fíjense, así su familia no se entere, lo que sea. Sus tinieblas oscurecen la vida, la luz de los demás. Usted no irradia la luz de Cristo.
Entonces, qué bueno, amigos, es detenernos. A ver, sin tristeza, sin temor, que Dios nos va a regañar, me detengo para reconocer lo que no ha estado bien. Pedir perdón a Dios. Al final del día, hacer un pequeño examen, 5 minuticos, amigos, de lo que estuvo mal. Hacer un propósito a Dios. Ese tiempito importantísimo, quíteselo a su celular, a su computador, a su televisor. Hacer un propósito, amigos, y sobre todo, decirle a Dios, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Bendito y alabado sea, Señor, por esta nueva oportunidad que nos estás regalando. Bendito y alabado seas porque tú nos abres un abanico de posibilidades santas, alegres, Señor. Bendito y alabado seas. Queremos, Señor, dejar lo que está mal, obedecerte, porque tú nos dices, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Queremos, Señor, y dígaselo, Señor, yo quiero aprender a hacer el bien. Señor, dame la gracia, dígaselo, de detenerme. No quiero seguir más en esta doble vida. Dígaselo. Si usted está viviendo una doble vida, deténgase. A partir de hoy, dígale, Señor, levante sus manos, su corazón, su alma. Dígale, Señor, no quiero vivir más esta doble vida. No quiero servir más a otros señores. Quiero que tú, Señor, seas mi único Dios, mi único Rey, mi único Salvador. Señor, háblame, Señor, que ahora sí te quiero escuchar. Quiero obedecer lo que me mandes, Señor. Bendito y alabado seas. Dígale, yo también se lo digo. Habla, Señor, que yo, tu siervo, te quiero escuchar a partir de hoy. Perdona, Señor, todo lo que ha estado mal. Perdóname porque ya quizás estaba recorriendo el mismo camino equivocado de antes, siendo que tú me has dicho que no. Ayúdame, Señor. Deténme, Señor. Tómame de tu mano. Guíame al camino correcto. No quiero vivir más equivocado, equivocada. Señor, he sufrido y he hecho sufrir a los demás. Pero ya no quiero, Señor. Me arrepiento, dígaselo. Me arrepiento, Señor, de haber vivido mal y de haber causado dolor a mí mismo, a mí misma, y también a mi familia, a mis hermanos. Perdóname, Señor, y háblame, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Sígueme guiando, Señor, por el camino correcto. Ayúdame, Señor, para recibir tu luz, para que tu gloria permanezca sobre mí y para que tu gloria también permanezca sobre mi familia, sobre mis hermanos y sobre todo los que vivimos aquí en este país y en el mundo entero. Bendito sea, Señor, que tu gloria permanezca sobre nosotros para siempre. Amén, amén y amén. Y ahora vamos a rezarle a la Virgen una Ave María bien linda, unidos por sus intenciones, por las intenciones de todos los hermanos. Así no oren ellos, nosotros oramos por ellos. Digámosle a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén.